Bienvenidos una vez más a Campechanos. Hoy en nuestro periplo, en nuestro trasiego por la provincia de Salamanca, venimos a derivar y a hacer nuestra parada y fonda de esta semana aquí, a la comarca de Vitigudino y a la subcomarca de las Arribes del Duero. Nos encontramos en Saucelle, pueblo que da nombre a la presa que se encuentra a tan solo 8 kilómetros de aquí, una localidad que fue fundada precisamente en la Edad Media por los reyes de León, por el rey Alfonso IX, que además fue quien cedió este pueblo a la Orden de Santiago a finales del siglo XII. Así que hoy vamos a conocer en este programa las costumbres saucellanas, vamos a descubrir cuál es su producto más importante y por qué, y qué diferentes elaboraciones, algunas de ellas incluso en formato de trampa antojo, elaboran aquí. Hoy Campechano se desplaza hasta Saucelle. Nos desplazamos 100 kilómetros al oeste de la provincia de Salamanca para mirarnos al espejo, el espejo de las Arribes, nombre con el que algunos vecinos designan al municipio de Saucelle. Y es que hoy toca visitar este pueblo enclavado en pleno parque natural, un parque que para los zamoranos es masculino, los Arribes, y que desde la perspectiva de los habitantes salmantinos es femenino, las Arribes del Duero. Saucelle se encuentra muy próximo a Portugal, de hecho, desde lo alto de sus miradores, como el del embalse Las Janas, la Majada a la Arena, el mirador de los Negritos, el mirador de Peñedo, el del Picón del Moro o el del Salto de Saucelle, pueden admirarse concejos portugueses como Freixo de Espada a Sinta. Saucelle limita al norte con Vilvestre, al sur con Hinojosa de Duero, al este con Saldeana y al oeste con El Salto, una localidad que forma parte del municipio saucellano y que fue levantada por la empresa Iberduero para proporcionar un hogar a las familias de los obreros que se encargaron de construir la presa de Saucelle, edificada entre los años 1950 y 1956. El municipio de Saucelle cuenta con una historia apasionante. Según algunas fuentes consultadas, como la obra de Miguel Cortés y López, en la zona lusitana de Hispania existía una población que recibía el nombre de Ocelum, dentro de territorio vetón. Ocelum era una urbe que Plinio ya nombra dentro de su descripción de Lusitania. Se trataba de una ciudad aliada de los romanos y que se menciona en las guerras ibéricas de Apiano con el nombre de Ocile. De esta manera, es posible que esta ciudad de Ocelum Ocile se ubicara en el mismo lugar en el que hoy encontramos Saucelle, una superficie, como hemos dicho, betona, que se extiende a la izquierda del río Duero, encargado este de separar a los betones de los astures. De esta forma, el nombre deriva
derivaría de Aucelle u Ocelle y posteriormente se habría añadido la S, como sucede con términos como Londico, que pasa a ser Solondico, o Edetania, que pasaría a ser Sedetania. Pero sin duda un momento clave en la historia de Saucelle lo encontramos durante la repoblación medieval llevada a cabo por los reyes de León, Fernando II y Alfonso IX. Es este segundo monarca el que cede Saucelle a la Orden de Santiago a finales del siglo XII, un grupo religioso y militar cuyos principales cometidos eran salvaguardar el bienestar de los peregrinos del Camino de Santiago, así como expulsar a los musulmanes de la península ibérica. De esta manera, los repobladores de origen gallego y navarro llegaron hacia el año 1085 y los pertenecientes a la orden lo hicieron a partir del año 1200. Saucelle perteneció a dicha orden hasta bien entrado el siglo XIX, formando parte hasta entonces del Obispado de León de Santiago, que acogía todos los territorios de la orden y que se disolvió a finales del siglo XIX por orden papal para dar paso a la diócesis de Ciudad Rodrigo, a la que pertenece el pueblo en la actualidad. Por su carácter fronterizo, Saucelle tuvo siempre una posición estratégica, sobre todo en la Edad Media, con especial relevancia, al igual que otras localidades de la zona, en la firma del Tratado de Alcañices, un acuerdo bilateral rubricado por la Corona de Castilla y el Reino de Portugal en 1297, por el que quedaron fijadas las fronteras de los reinos de Castilla y León y el Reino de Portugal. Aún hoy en día, aunque de manera más simbólica, algunos de los municipios de la conocida como Raya con Portugal continúan firmando los límites fronterizos con el país lusitano a través del llamado Tratado de las Mugas, un acuerdo que se originó en Lisboa el 29 de septiembre de 1864, cuando se fijaron las fronteras actuales. Eso en cuanto a la historia más lejana, porque si continuamos avanzando en el tiempo, Saucelle cuenta con una trayectoria cuajada de acontecimientos que no se detienen. Para contarnos algunos de ellos, hemos quedado junto a la posada con Auxi, encargada de turismo de la localidad. Bienvenidos a Saucelle, me llamo María Auxiliadora Fernández Nieto y trabajo en la oficina de turismo de Saucelle. La oficina de turismo está en un edificio que antes era la Casa del Brasilero, un indiano que se fue al Brasil y vino lleno de dinero. Entonces todo lo que ganó el padre lo lapidó el hijo, lo vendió y lo compró el ayuntamiento. Entonces la oficina de turismo se encuentra en la antigua bodega de la Casa del Brasilero. Yo no conocí a don Tomás, que fue el que emigró y tal, pero conocí a su hijo, que se llamaba Tomasón. Todos lo conocíamos como Tomasón. Yo le conocí vivir en esta casa. Entonces, como os contaba, lo vendió, lo compró al ayuntamiento y lo ha rehabilitado para una posada real. Por aquí tiene la entrada, y en el edificio este pues hicimos la oficina de turismo ahí, como os digo, y aquí, que era pues una especie de corral para meter ahí el coche de caballos y todo esto, aquí tenemos un museo. Deciros que esta colección de fotos es de un fotógrafo que tenemos nosotros muy bueno, que se llama Vicente Puparelli. Aquí le conocemos como Vicen. Entonces, empieza aquí la serie, falta aquí una foto, que es un señor poniéndole el yugo y preparando a los mulos para la siembra. Aquí este señor está sembrando. Perdona, este señor está arando, preparando para la siembra. Este señor está sembrando. Os comentaba que Tomás Pereira se llamaba el indiano que se fue al Brasil y vino y construyó este palacete. Entonces, como ya os había dicho antes, que todo lo que ganó el padre lo lapidó el hijo, esto lo compró el ayuntamiento y lo ha convertido en una posada real. Vamos a pasar
os cuenta la señorita de la recepción cuántas habitaciones hay, y aquí, que era la cocina, que había un patio aquí enorme, y aquí en la cocina se ha hecho el restaurante para la posada, y se llama el Corral de Lobos, porque cada habitación y cada estancia tiene el nombre de un paraje de Saucelle. Hola, buenos días. Yo soy Ángela Notario González. Soy la responsable de la posada. Este edificio, bueno, se hizo en 1903 y se restauró en 2013. En el 2013. Lo que han hecho ha sido dejar la estructura tal cual era. Lo único que han hecho ha sido picar las paredes, que estaba todo de barro y cal. Las puertas estaban forradas de madera, por eso estos agujeros que veis aquí. Y la escalera también la han cambiado, era una escalera de madera señorial que subía y abría haciendo balcón. Las habitaciones tenían dos entradas, una para las dos habitaciones que era esta y otra individual que era esta otra. Esta es ahora el armario de la habitación. Y los nombres de las habitaciones, además, que tienen nombres curiosos, cuéntanos. Sí, a ver, las habitaciones tienen nombres de parajes del pueblo, ¿vale? No tienen números. Cada una tiene un nombre diferente. Y el apartamento, que es la mejor habitación, pues es el brasilero en honor a el señor que hizo la casa, que se llamaba Tomás Pereira, pero el mote o el apodo que le pusieron los señores del pueblo, como venía de Brasil, era el brasilero. Entonces, por eso, el apartamento en honor al señor que hizo la casa se llama el brasilero. Isidra Estévez Amaro, ¿es usted de aquí, de Saucelle? Sí. Nacida, criada y aquí vive. ¿Y sí, señora. ¿Qué recuerdos tiene usted de Saucelle de cuando era chica, cuando era pequeña? Pues que nos mandaban de muy pequeña a lavar para las lavanderas. Y ahora ya eso ya no se hace. Ahora ya hay lavadoras. ¿Cuántos hermanos son ustedes? 14. ¿14 hermanos? Por Dios, y no se perdía nunca ninguno, ni se olvidaba ninguno, ni nada. Mi madre se murió de 95 años y mi padre de 81. Tomasa Pereira Corral, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto que tenemos aquí detrás? La ermita de San Lorenzo. ¿Y esta ermita qué es lo que se celebra aquí o cuándo se abre? ¿Qué es lo que hacen ustedes aquí? Pues esto, bueno, pues antes estaba la Villarina, que siempre le llamábamos la Villarina, pero ahora pues no se celebra, pero se celebra en San Lorenzo, la fiesta del pueblo. Se saca a la iglesia y luego se vuelve a traer y hay procesión y todo eso. ¿Qué era la Villarina? ¿Qué era esto de la Villarina? Pues dicen, dicen, no lo sé, que le habían encontrado un terreno, arando un, pero ¿cuándo sería aquel? Que arando que la sacó, pues es así, nada más. Es románica. Y están, me parece que está en la iglesia, ¿no? ¿Y usted se acuerda del dueño de la posada? No me voy a acordar, hija, no me voy a acordar. ¿Es su tío? Pues era mi tío. Y cuéntenos, que nos decían que era un personaje muy particular de aquí del pueblo. Bueno, pues claro, como tenía mucho, pero luego nada, luego resultó nada. ¿Y qué recuerdos tiene usted de pequeña por aquí, por el pueblo? ¿Qué recuerdos tiene? ¿Por dónde iban a jugar? Pues hija, de correr un sitio del otro y del otro del otro, y cuando había zumaque, que le llamaban, que se le llama zumaque. ¿Qué es el zumaque? ¿Cómo le llaman? Pues, ay, ahora no me acuerdo. Que no, que es el zumaque, tía. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Cuéntenos. Pues una planta. Es una planta que entonces la picaban para llevarla a otro sitio. Y con aquello que le daban, se ponía a secar en las calles y luego lo llevaban, no me acuerdo ya. A Villavieja. A Villavieja. Era para curtir. Para curtir las pieles que llevaban. Estamos en un garaje de unas chicas que yo les llamo las Marcelinas, porque su padre se llamaba Marcelino y era primo mío. Entonces, deben de ser las mejores cosecheras de almendra, porque este año no hay almendra. Y ellas tienen separada. Esta de aquí es almendra común. Esa es la que estamos viendo ahora en imágenes, la que está el montón. Sí, del rincón, esa es almendra común. Y esta
es almendra que le llamamos almendra de desmayo. Esta nos la pagan 2 o 3 céntimos más porque pesa muchísimo menos y ves, es largueta. Uh-huh. Aquí llamamos desmayo o largueta y hay mucha diferencia. Es mucho más grande el chicho que esta. Y la cáscara casi no pesa. Uh-huh. Las almendras se cogen del árbol así, se varean con un palo y caen. Ya, hombre, tenemos redes, porque antes se apañaban una a una, ahora ya tenemos redes y caen en la red, luego las juntamos y la echamos en esta máquina, ¿sabes? Esta máquina las va escascando, que es quitando esta cáscara, es lo que hace la máquina, quita esta cáscara, sale la almendra, es igual que aquellas, esta es almendra común. Entonces, aquí, por aquí, no lo puedes ver, mira, por aquí sale la almendra que va cayendo en este cesto y por aquí sale esto, que es lo que le llamamos la cáscara. Hola, buenos días. ¿Cómo se llama? Cuéntanos. Me llamo Narci. ¿Narci qué más? Martín Gorjón. Narci Martín Gorjón. Sí. ¿Y usted de Saucelle? Yo soy de Bilvestre. ¿De Bilvestre? ¿Y ha venido aquí a Saucelle? Me he casado, mi marido es de aquí y me he venido a vivir aquí. ¿Cuántos años lleva aquí en Saucelle? Ay, pues 41. 41. Nos llevan por ahí por dentro 40. ¿Quién está ahí dentro? Mi marido. Su marido. ¿Nos invita a entrar? Que nos han dicho que nos tiene que enseñar una cosa. Sí. Perfecto, pues la seguimos. Vale, vale. Bueno, pues aquí les voy a enseñar mis obras de arte, que he tardado muchos años, en ratitos libres, lo he ido haciendo. Madre mía, póngase por allí con su marido, si no nos equivocamos, ¿no? ¿Cómo se llama usted? Muy buenas. Gonzalo. ¿Gonzalo qué más? Rodríguez. Gonzalo Rodríguez López. Sí. Y cuéntenos un poquito qué es lo que tenemos aquí, cuéntenos lo que ha elaborado. Sus obras de arte, decía, y no es para menos, ¿qué son? Sí. Y aparte de eso, también luego veis esto otro que también he bordado. Uh-huh. Pues cuéntenos un poquito. Pues mira, he tenido 3 hijos y he tenido muy poco tiempo de hacer cuando eran pequeños. Pero luego ya, cuando se fueron al colegio, pues yo en mis ratitos libres, me encanta bordar de toda la vida, y empecé a hacer esto, que es de ganchillo, esto. Y después bordé primero esto y luego bordé el mantón. El mantón, que ya lleva más detalle todavía. ¡Uy! El mantón... Sí, sí, enséñanos si puede, así para levantarlo, para que veamos todos los detalles que tiene ese mantón. ¿Cuánto tiempo pudo tardar usted en bordarlo? Ay, pues no lo sé, hija, yo nunca puse porque... Qué bonito es, ¿eh? Sí. Qué bonito es. Tardé bastante, porque a lo mejor en la noche
después de recoger la cocina me ponía 2 horitas y me... Una hojita más y a lo mejor sabe Dios hasta cuándo me acostaba. Y después del mantón ya empecé con el traje. Y lo hice todo completo. Esta puntilla es de mis antepasadas por la parte de mi marido. Se la quitáramos de una sábana de hilo y se la puse aquí. Y ya pues he hecho todo, los zapatos, las medias... Absolutamente estos, todo lo ha hecho usted. Todo. Estos zapatos en Salamanca me tomaron la medida, luego después el zapatero los bordé y luego ya lo llevé al zapatero otra vez y ya me le puso las suelas y eso. Uh-huh. Y aquí vemos otro traje de charla que es totalmente distinto, no sé si alguno es de alguna comarca concreta. Son todos de la comarca de aquí. Uh-huh. Esto y el mandil eran de mi suegra, que la tela estaba buena, pero el bordado estaba muy, muy mal. Uh-huh. Y entonces, respetando lo que tenía, fui quitando hojita por hojita y haciéndola otra vez. Lo mismo que estaba. Cuéntenos qué es lo que tiene ahí al lado. Pues fíjese lo que hay aquí. Unas roscas, unas flores. Ya no sé ni cuánto hay, porque como hay tanto, ya no... Cuéntanos, ¿cómo se hace una rosca de esas de ahí atrás? Estas flores. La rosca. Ah, la rosca, pues sí. Miren, lo primero que hay que recoger la almendra, partirla y después pelarla, escogerla y pelarla y picarla. Y después que se seque, y luego mire, hacer caramelo y ir poco a poco poniendo la almendra. ¿Cuánto tiempo tardan ustedes en hacer una rosca como esa que tenemos ahí? Ay, Dios mío, ¿más o menos? ¿Cuántas horas? Lo menos 3 horas. Madre mía. Sí, sí, sí. Y todo ello para la fiesta de las madrinas. Hombre, claro. ¿Y a quién se la ofrece, no? ¿Cómo funciona? A ver, la cuéntame. Virgen, ¿a quién se la vamos a ofrecer? Ah, no sé, a lo mejor me la quiere ofrecer a mí, yo no voy a decir que no. Dice que ofrecer mucho, pero dar poco. Yo me llamo Conchita García Delgado. Estamos en Saucelle, en mi casa. Uh-huh. Esto es mío. Él se llama Lino Navío Tejedor. Es mi marido. Ella es una amiga de aquí del pueblo, también nacida en el pueblo. ¿Cómo te llamas, Loli? Loli Piñer Gallego. Quien los apellidos no lo sé. Y él es su marido. José Olivares, bueno. Estos dos están en Andalucía, pero vienen al pueblo de veraneo y se han quedado para las madrinas porque ella irá de madrina y llevará una rosca de estas a la Virgen. Uh-huh. Le ofrecerá una Virgen. Después, esto lo hacemos por barrios, como ha dicho mi compañera. Este año nos toca el barrio de Lollano, ¿sabes? Entonces somos los que preparamos todo esto, ¿sabes? Y después las roscas, como ha dicho ella, se sortean y el dinero que se recoge lo recogemos para... Se recoge para la iglesia, para hacer cositas, arreglar esto, arreglar lo otro o lo que haga falta. ¿Cuánto se puede pagar por una rosca? Yo, el año que yo fui, te digo porque lo sé, vino mi hermano y mi hermana pagó 80 y mi hermana pagó 85. Uh-huh. Hasta ahí llegaron. Ahora, sale con 50 hasta 100, pues cuanto más saquemos, más tendremos. O sea, que hay un límite por arriba y un límite por abajo. Sí, sale con un límite y después lo que sea. Y vamos a todo lo que se recoja, será para la iglesia, porque se va a hacer una cosa y queremos colaborar las de Lollano. Uh-huh. Otro año la hacen otros barrios, porque el pueblo está partido en 4 barrios. El Lollano, La Ventosa, Camino Frejo y La Fuente. Uh-huh. Y cada año le toca a unos hacer toda la faena que hemos hecho. ¿Y los jóvenes van aprendiendo todo esto? Hay gente joven ya que va aprendiendo, sí. Porque claro, las mayores ya se van haciendo muy mayores, ya no tienen el pulso bien, ¿sabes? Uh-huh. Y mira, en el pueblo. Esta rosquita la llevará una niña. Una niña que se llama Marisol, la hizo ella sola. ¿Ella sola ha hecho esta rosca? Sí. No, una señora. Todas. Pero mira que, bueno, estas todas, claro, las maestras, porque yo vengo y miro. Nos encontramos en Saucelle. ¿Y en concreto este lugar cuál la es? La panadería en la calle atrás, número 4. Uh-huh. ¿Es usted panadero de aquí, Saucelle, panadero de toda la vida? Panadero de Saucelle, nacido en Encinasola de los Comendadores.
Llevo aquí ya 36 años. ¿Y cómo es que vino usted aquí a Saucelle? Conocí a mi señora y ya sabe lo que pasa, las mujeres. Uh-huh. ¿Y el oficio de panadero lo heredó usted de su familia? Sí, tengo yo, mi abuelo que era de Encinasola era también panadero, los que no eran mis padres. Sin embargo, mis tíos, y yo tengo dos tíos panaderos, uno ya falleció. ¿Tus suegros? Y bueno, pero por parte mía, ¿eh? ¿Y por parte de suegros por parte también tiene? De mi mujer, su suegro, mi suegro, y su hermano también, que está en Marroco Pardo, que sigue una hija de mi cuñado. Uh-huh. Y vemos por aquí, por ejemplo, que tiene distintos panes que ha elaborado. Cuéntenos un poco cómo es. El pan grande, de unos 60, en lo largo, después tienes este redondo y los hornazos. Este es el para la hija de esta señora, con su nombre. Uh-huh. Ahí vemos que bueno, pues los personalizan ustedes como sí, quieran. Sí, bueno, yo aquí la señora me le puedes poner a él. No hay ningún problema, ¿entiendes? Ya está uno. ¿Con qué horno suelen ustedes trabajar o qué nos puede enseñar por aquí? La máquina está aquí es donde ya amaso la masa, ¿entiendes? Le echo el agua, la sal, la levadura. Aquí le echo el agua, sal, levadura y la harina. Y aquí la masa. ¿Cuántos kilos de masa se pueden hacer ahí, más o menos? Está 40 o 50, entre 40 y 50 kilos. Pero yo era nada, yo fui como un poquinino de 20 kilos, así que mira, ha bajado mucho la población. Después tienes el horno, que es de leña. Horno de leña. Y es giratorio, la leña se le mete por atrás, ¿sabes? La leña por atrás va ahí alrededor, se mete por atrás. Y aquí le vas dando vueltas, metes el pan y le vas dando vueltas poco a poco. Ajá. Nací en 1924. ¿En 1924? O sea que usted de la guerra se acuerda. Perfectamente, aunque no mucho. Tenía ya 12 añitos. ¿Y dónde la vivió usted la guerra? Aquí, Saucelle. ¿Y llegó aquí la guerra a Saucelle? No, aquí no se notó. No se notó nada más que iban los hombres a la guerra y que hubo poco que comer. Lo demás, tranquilamente todo. ¿Y desde entonces, desde que usted era pequeña, ha cambiado mucho el pueblo? El pueblo está igual, poco más o menos, las calles igual, solo que están ya arregladas, que antes eran de rollitos, de cañuelos que se llamaban, eran las calles así, pero además el pueblo está exactamente igual. Esta casa donde están ustedes ahora mismo tiene más de 100, tendrá 100 y pico de años. Esta casa. Las paredes que ven son de adobe. Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my... La iglesia parroquial de Saucelle se llama Nuestra Señora de la Concepción. Se levanta sobre una primitiva iglesia románica del siglo XII-XIII. Resto de esto son la portada de arco apuntado, situado a la izquierda de la puerta de entrada, y la línea de canecillos representando figuras humanas y de animales, algunas muy deterioradas. La iglesia parroquial de Saucelle consta de dos partes claramente definidas. La nave pertenece a la primitiva medieval de estilo románico, el presbiterio y el crucero son del siglo XVI. Siguiendo el modelo renacentista propuesto por Rodríguez Gil de Ontañón, y el maestro de obra fue Pedro Lanestosa el Viejo. Estos fue una familia de canteros que había el viejo, el mozo y el niño. En el retablo mayor destaca una pequeña imagen románica del siglo XIII, conocida como la Villarina. La Villarina tiene una historia. Hay un paraje en Saucelle que se llama Las Ermitas Viejas y había dos ermitas. Esas dos ermitas las quitaron y las llevaron a la iglesia que tenemos arriba antes de San Lorenzo. Y debió de quedar perdida esta estatua de la Villarina porque un día un agricultor arando la encontró. Primero estuvo allí donde la ermita de San Lorenzo y ahora, dado su valor, vino aquí. Y hasta aquí este Campechanos de hoy, en el que hemos descubierto Saucelle, este pueblo
tan emblemático de nuestras Arribes del Duero, de esta parte salmantina. Ya saben ustedes que compartimos el parque natural con la provincia de Zamora. Para ellos son los Arribes y para nosotros son las Arribes del Duero. Precisamente hoy hemos descubierto, entre otras cosas y entre otros encantos, su ermita, su iglesia parroquial dedicada a la advocación de Nuestra Señora de la Concepción, su rica gastronomía, sus productos impresionantes como por ejemplo la almendra y todo lo que con ellos realizan, y también su cultura y sus tradiciones. Así que ahora les animamos a que se acerquen por aquí, por Saucelle, que disfruten con todos sus vecinos de estas tradiciones que parece que aquí están recopilando y difundiendo los más jóvenes con el paleo, las diferentes danzas, las cintas. Así que acérquense, descúbranles y sobre todo descubran nuestros pueblos porque son parte de nuestra historia y de nuestra vida. Les invitamos a que descubran también con nosotros la próxima aventura de Campechanos la próxima semana, dentro de 7 días. Hasta entonces, sean muy felices. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh.